I don't know anything. All the things that I have learned were just lies I overheard. And sure, I'm kinda smart now, but the system's set up so that I can't ever really know. We don't know anything. ¿Qué? Sí, dice que te quedó perfecto. ¿Pero? Dos veces más. Ah, ok. Ay, 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 ay. Y otra vez. Bueno, hola, soy Paulina Jaimes, soy pintora. Pues acá tenemos el taller en la Ciudad de México. Espero que les haya gustado esta entrevista y sigan sintonizando Under the Canvas. Soy pintora y trabajo con diferentes medios. Me especializo en técnicas de procesos antiguos, justo porque me interesa el involucramiento con el material y pues lo que cada uno ofrece. Anteriormente, pues más bien empecé por el óleo, que me llevó a la acuarela por una búsqueda de la luz que justo la acuarela me daba. Y después, yo sin darme cuenta, pensando que la pintura solo era embarrar pintura, pues no. Resulta que la pintura es como nos manejamos con todos los medios. Entender las cualidades de todo esto para ver cómo integrarla y poder decir un mensaje con mayor fuerza, ¿no? Que, pues, a fin de cuentas, de esto se trata, ¿no? De encontrarnos en esto que hacemos y resolver justo estos mundos internos que habitan nuestra cabeza. Justo el involucramiento que tuve con la acuarela se dio de un proceso muy natural, justo porque como no la tenía encasillada en los parámetros de lo que era serio para mí en ese momento, o sea, que era el óleo, lo dejé fluir. O sea, que no estoy usando como normalmente todo mundo usa la acuarela, que es como con estos chorreados y todo muy esbozado y la mancha abriéndose, sino al contrario, está como muy contenida. Y justo por esa despreocupación, yo creo que también me percaté de esas cualidades que no necesariamente tenía que ser de la acuarela como normalmente no la muestran. Es que yo no soy consciente hasta qué punto me hacía falta algo hasta que justo el otro medio me lo proporciona, porque es una cualidad física, de respuesta, de sentido, de que se manifiesta de diferente forma y es automático. O sea, uno como pintor, cuando está vinculado con los procesos y ves esos mínimos cambios, lo identificas. Y es algo de sentido, o sea, por eso es lo importante con el material, que como de reconocer. Entonces justo yo no sabía que estaba persiguiendo la luz hasta que de repente un material se me presenta y me hace ver eso tan natural, tan etéreo, tan como es, como se manifiesta en la realidad, que justo y dices, no, espera, algo le falta a lo otro. O sea, lo otro le está haciendo falta, está carente, para empezar, de esa luz real y aparte de lo que es la luz en general, que es la atmósfera, o sea, todo lo que envuelve a esa luz, ¿no? Hago unos retratos. Me considero retratista, pero es interesante cómo las personas, o sea, mis amigos, se acercan a mí queriendo ser retratados, porque, pues bueno, traen la idealización del pintor, o sea, del que pinta lo que pinta el artista, ¿no? Y lo importante que debe de ser interpretado por alguien que se dedica a esto. Entonces, es interesante porque justo es solo escogí algo que a mí me pareció atractivo, pero sin embargo, hacia el otro no le pareció. Igual sí hay una identificación, pero
me resulta interesante esta situación psicológica que el personaje afronta con él mismo al momento de verse y percibir esas cualidades que a veces mucho de nosotros no queremos ver o percibir o que los demás vean, ¿no? Y sí, vuelves a sentirte vulnerabilizado porque de alguna forma estás expuesto y no de la mejor manera que te gusta, sino al contrario, de la mirada desde el otro, ¿no? Y evidentemente en el proceso de que cuando te estás desenvolviendo con tu trabajo y con la paleta y con el color y con un montón de cualidades que son formales, que es dimensionalidad, saturación, mezcla y demás, evidentemente muchas veces no salen las cosas porque también es un proceso de ir aprendiendo a ver cómo va resultando. Entonces, pues muchas cosas no se dan. Y creo que eso es parte de lo bonito que vas encontrando para que el siguiente cuadro se acerque cada vez más a eso.